suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, hoy vengo con un abriendo bolsitas con Laurita. Y esta bolsita, esta me costó $5.99, me costó $6. Espero que valga la pena porque vienen, pues, muchas cosas. Pero no sé si me vaya a gustar lo que viene. Así que sin más ni más, vamos a abrirla y vamos a ver exactamente qué viene aquí. Esta la compré pensando que se veía muy llenita, pero la verdad es que no veo nada que diga yo, eso se ve que va a valer $6. La verdad, no la veo así. Vamos a ver si corremos con suerte. Y bueno, lo primero que viene es esto, que es un juguete de estos, de un puppet. Y bueno, es este de una cola de sirena. Eso está padre. Viene este, que es un juguetito así como para los bebés. Una sonajita. Está bonito. Ahí viene, trae una tortuguita. Y de este lado trae un ¿cómo se llama? Una snail. Un caracol. Completamente se me había olvidado el nombre. ¡Vean! Viene un personaje de lo que es de los del Peppa Pig. Viene otra sonajita. Es así. Viene un Mickey Mouse. ¡Ay, ese está precioso! Viene también un Rey León. Este creo que es Simba. Creo que es Simba ya de grande. Ahí la está, bueno. Viene un Piglet. Super cute. Me gusta el Piglet. Viene un perrito. Creo que ese es un perrito de los de Barbie. ¡Ay, vean! Viene otro personaje de estos. ¡Qué padre! Y viene también Peppa Pig. Son para el agua estos. Estoy viendo que tiene para el agua. Vean, trae como... traen como el agujerito así para el agua. Y viene otro más. Oh, I love those. Esos me encantaron. Ok, creo que sí valió la pena ya la bolsita. Y bueno, viene este. Y trae este botoncito aquí. Y este, vean, como que pega con esa. Está padre. Ay, vean, viene Timón. ¿Quiere comer? Vean, trae un montón de gusanos y así un montón de bichos. Luego viene un perrito. Ay, ese está bonito. No me acuerdo de qué película es este, pero está bonito ese perrito. Viene este, que no me recuerdo quién es. No tengo idea de quién es este personaje. La verdad no me acuerdo, pero vean. Es como un búfalo. Viene este. Levanta la cabeza y baja la cabeza. Ese está padre. Un Goofy. Ese me gusta. Viene un elefantito. Vienen unas llaves para bebé, que no las quiero ni tomar porque seguramente alguien las trae en la boca. Viene una cebra. Creo que ese es el set de Diego. Viene otro Goofy. Viene otra cebra y esta es como una tipo squishy, vean. Squishy. Viene este. No sé quién es él. ¿Quién es él? Si ustedes saben, déjenme saber porque no tengo idea de quién es él. No conozco a ese personaje. Viene un caballo. Ah, ese está padre. Es un caballo de Brayer. Sí, es un caballo de Brayer. Ay, tiene que ver a sus orejitas. Pero está lindo. Ah, su patita también. Viene esto. Viene un dragón. Viene ese dragón, qué padre. Y lo último que viene es esto. Ah, no, viene también otra cosa. Viene un, como una tacita de LOL y viene esto, que es como un squishy. Y es en forma de estas cosas que ponen luego en la calle para que no se estacionen. Viene eso, o para que den la vuelta a los carros, ¿sí? Pero sí, $5.99. Déjenme saber, ¿qué piensan? ¿Valió la pena esta bolsita por $5.99? Yo pienso que sí, porque me gustaron estos personajes y me encantaron estos. Me encantó el Goofy, me encantó el león y me encantó este. Creo que está bien bonito. Me encanta ese. Pero sí, esos son creo que mis favoritos en esta ocasión. La verdad es que esas están bien bonitas. Me encantan. Ya se me quiero ir a bañar y jugar con esas. Me quiero bañar. Vean qué bonito está este también. El Mickey y el... Ah, bien. No me... O sea, como que no había captado que viene el Mickey y viene el... Goofy juntos, o sea, los dos amigos. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gusta, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Dejen saber cuál fue su favorito. Yo en esta ocasión, como les digo, mis favoritos fueron definitivamente los de Rey León. Me encantó Simba, me encantó el Timón y me encantó este también, el Goofy. Este está bien bonito. Este también está lindo. Pero bueno, déjenme saber
los comentarios cuál fue su favorito. Los quiero. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosas. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye.